maldición sobre este lugar. Aleja de este lugar todo lo que nos pueda perturbar en el alma y en el cuerpo. Te pedimos, Señor, que al construir en este lugar podamos tener un trabajo digno y estable. Fuerte el aplauso. Felicidades. Escuchemos atentamente las palabras de la presidenta municipal de Tecámac de Felipe de Villanueva, ciudadana Mariela Gutiérrez Escalante. Buenos días a todos. Secretario Enrique Jacob Rocha, amigo Arturo Fernández, diputadas federales, síndico, regidoras y regidores, vecinos del municipio, principalmente de la zona norte, Santo Domingo, Santa María, San Jerónimo, San Pedro Pochohuacán, San Lucas Jolox, Reyes Acosac, San Juan Pueblo Nuevo, y quienes hoy nos acompañan de Catepec, sean muy, muy bienvenidos a esta gran central de abastos que hoy pondremos la primera piedra. Arturo, señor secretario, es importante para mí señalar la necesidad urgente de crear y generar empleos, de generar mejores condiciones de vida para los tecamaquenses. Es por ello que a partir de que tomé posición como presidenta municipal, pues nos dimos a la tarea de convertirnos en lo que siempre soñé, en facilitadores de inversionistas como ustedes para el buen desarrollo de los tecamaquenses. Tecámac vivimos los tecamaquenses, vivimos dos décadas de abusos, de excesos, porque es importante señalar que este proyecto se planteó hace años, pero la corrupción no lo permitió. No lo permitió porque todo se quería hacer para unas cuantas familias. Y hoy los inversionistas están encontrando en nuestro municipio las mejores condiciones para desarrollar sus inversiones, contribuir a la generación de empleos y a lograr objetivos que nos distingan a los tecamaquenses para lograr toda una mejor futuro para todos. Esos son los objetivos. Esta gran central de abastos Tecámac, que hoy inicia coloca la primera piedra, y que en su primera fase la meta es que en 18 meses esté construida. 18 meses, dijo el licenciado Gaona. Y si se puede, 17, será mejor, por favor. Y le voy a decir por qué. Porque quiero que la inauguremos el 30 de julio de 2021. Metas que nos hemos propuesto. Recientemente, la semana pasada, recibí ya por escrito la confirmación de la instalación de una vocacional del Instituto Politécnico Nacional aquí en Tecámac. Es decir, eso fue solo el martes pasado y es producto, resultado de todo el trabajo que se realizó el primer año del gobierno de su servidora. El recibir la confirmación, el que ya mis regidores, el Cabildo en pleno me haya autorizado ya dar en comodato una instalación para una instalación de una educativa de 18 aulas, va a ser provisional y el compromiso. Ya sacamos el acuerdo por unanimidad el viernes pasado para hacer el compromiso
de la donación de un terreno de 4 hectáreas para las instalaciones definitivas. ¿Qué quiero decir? Que estamos avanzando en todos los rubros, en ese de apoyar a los empresarios, a los estudiantes, y quiero hacer de Tecama, ese Tecama competitivo, ese Tecama próspero, pero próspero para todos. Hoy, con la mirada del señor presidente de la República al habernos traído el aeropuerto Felipe Ángeles para acá, somos un polo de desarrollo natural. Y entonces estamos generando las condiciones para que sea de manera sustentable, darle sustentabilidad hoy a ese crecimiento, porque antes no se preocupaban, era solo sembrar casas y ya. Hoy nosotros estamos generando las condiciones necesarias para que ustedes como empresarios volteen hacia el campo, lo cual les agradezco mucho y sé que te cumplirán en los 17 meses, ¿verdad? El futuro que se avizora para Tecámac es formidable. ¿Y saben cuál ha sido una de las principales claves? Eliminar la corrupción. La corrupción. Lo único que les exigimos a todos, empresarios, a todos, comerciantes, es que se regularicen. Nada por encima de la ley, nadie al margen de ella. Así, esos son nuestros principales objetivos: evitar la corrupción y brindarles todas las facilidades para el buen desempeño de sus tareas y de sus trabajos. Esa es la labor que les toca hacer a ustedes: invertir, conscientes de que aquí en Tecama encuentran una sociedad de vecinos amigables, amistosos, y que seremos, los acogemos con gran entusiasmo por el beneficio de todos. Pues sea pues, que este año sea de éxito, de grandes proyectos para ustedes y para todos los tecamaquenses. Vamos juntos a hacer de Tecama esa ciudad segura y próspera, pero próspera para todos. Buenos días. Thank you.